Pumas busca deshacerse de Gustavo del Prete. Necaxa tiene vía libre para negociar. La directiva de los Rayos del Necaxa tiene vía libre para negociar el fichaje del delantero argentino Gustavo Tuti del Prete, pues desde los Pumas de la UNAM han dado luz verde al club hidrocálido para que traten de convencer a su futbolista, quedando claro que el ex Estudiantes de La Plata no tiene cabida en el equipo de Gustavo Lema. De acuerdo al reporte del comunicador Fernando Esquivel, en Pumas le están abriendo las puertas a Del Prete para que negocie con libertad su traspaso a los Rayos del Necaxa, aunque no queda claro el tipo de transferencia que se ejecutaría, ya sea cesión a préstamo o venta definitiva. Con 27 años, Del Prete está tasado en solo 2 millones de euros en el portal Transfermarkt. El argentino costó poco más de 4 millones de dólares a Pumas en el verano del 2022. En la Liga MX suma 7 goles y 4 asistencias en 53 partidos oficiales con los universitarios, muy lejos de los 14 goles y 8 asistencias con los que llegó desde Estudiantes de La Plata, donde solo participó en 45 juegos. Necaxa busca con urgencia un elemento en ofensiva para cubrir el carril derecho, pues en las últimas horas se cayó la contratación del futbolista del Club América, Leonardo Suárez, quien rechazó la propuesta de los hidrocálidos y prefirió quedarse a pelear por la titularidad en el Nido. Además del Tuti del Prete, el Necaxa mantiene en su radar al delantero argentino José Paradela, actual jugador del Tigre de Argentina.